Bueno, Aitor, benengo eskatuko izut, ba, norketaren balorazio bat egiteko zuk. Arratsaldeon, lehen da bizi gaur saletu dira. Real oneneko saletuak. Gaur partidu osoan bizi izan duguna, eta partidu amaieran bizi izan duguna saletu egin, Irungo hiria, Irungo herria, inguruak arro gotuko moduko osoa da. Zaletuak taldearekin bat eginda eta animatzen denbora guztian. Zaletukin gogoratu nahi dut, berezekin momentu honetan. Bi, partidaren balorazioan ikuste dut, beraiek gaur pixkate marrazki aldatu dute, eta lehenengo zaten ikuste dute ondo kontrarrestatzen jakin izan dugula beraien proposamena, eta kasik esango nuke gure proposamena gehiago ikusi dela, ezta? Beraiena baino, eta lehenengo zati ona egin dugu, jokalari atzaien aldean esan dira moduan. Baina bigarren zatian beste 50 minutu egin behar ziren onak, hori ere esan diet. Eta bigarren zatiaren hasieran jaz ginen goiko jendea etzen gai ja taldeari heltzeko eta barrua sartzen egin ginen, gure ateran sartzen egin ginen, eta hor baita ere orduan guk aldatu dugu marrazkia, eta nik uste dut horrekin orekatu dela berriz partidua, eta nik uste dut ba, partidu serio bat egin dugula, partidu on bat egin dugula orokorrean, puntu ona dela, talde oso on baten aurka. Aukerak izan ditu Real Unionek gola egiteko, nik uste nire iritziz empatea edo berdinketa justuena izan dela, baina ez dakit, izandako aukerengatik edo argitasunarengatik gelditzen zaren sentsazio horrekin, bueno, irurekin ere jun gintezke. Bai, agian batez ere lehenengo zatian aukera garbienak guk izan ditugun horrekin, naiz eta aukera kopurua parekatua izan, igual argiagoa gureak izan dira batez ere lehenengo zatian. Eta sentsazio hori izan dezakegu, baina nik uste dut orokorrean partidua ikusita logikoa den emaitza bat gertatu dela amaieran. Eta gu zentzu horretan gustora gaude partido bat egin dugulako. Bueno, que el resultado no tiene modificación posible, es un buen punto, sobre todo 4 de 6, ¿eh? Es una buena media, ¿eh? Nos gustan las medias, pues vamos allá con la media, 4 de 6 no está nada mal. Y sinceramente, le decía yo a Xavier antes de empezar el partido, y durante el partido, y antes, el viernes, firmo el empate. Visto lo visto, sinceramente, creo que habéis hecho más méritos. Pero esto no es boxeo, o sea que ha sido, en términos generales, un partido, un buen partido entre los dos. Entonces, buenos equipos están. Y yo creo que habéis sido ligeramente superiores en la primera parte y en la segunda habéis sabido reaccionar, ¿no? Porque ellos, el ritmo que tienen, han metido un juego de primera división como Nico Serrano, ¿no? Como solución. Has sabido tapar bien la entrada de Álvaro Núñez, que seguía tenía alguna dificultad por esa zona, cambio de dibujo. Bueno, pues el empate lo damos por bueno entonces, ¿no? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de las lecturas que haces, ¿no? Quizás no con la que el viernes se firmaba el empate. No, yo no, a pesar de, como dije en la previa, teníamos un equipazo delante. Un equipo que el año pasado estuvo a un gol de subir a segunda división y para ser un filial, un equipo que ha cambiado poco, dos o tres jugadores para ser un filial y un equipo que ha estado a un gol de subir. Entonces teníamos enfrente a un equipazo, de antemano no firmamos, se ha visto en la primera parte. Y como bien dices tú, la segunda parte ha empezado, bueno, ha habido, la gente de arriba ya nos sujetaba al Bilbao Athletic, nos estábamos hundiendo y como bien dices tú, yo creo que hemos reaccionado bien, hemos cambiado de dibujo y yo creo que con eso hemos equilibrado el equipo, equilibrado el partido. Y bueno, yo creo que ha sido un partido en general bueno. Con un punto, no quiero, yo como siempre, ya sabéis, no entro en valorar 4 de 6 y tal, ¿no? Hoy buen punto, lunes entrenamiento y como he hecho en euskera, una mención especialísima hoy a toda la afición de Real Unión, ¿no? Conozco al club, conozco a Irún y, ostras, ver, como quien diría, que el club está vivo y la ciudad con el club está vivo, eso es... creo que para Irunes y para alrededor de Irunes es un orgullo. Han animado todo el partido y lo que hemos vivido al final pues ha sido también algo muy bonito, emocionante, y de que la ciudad, el club,
de que están vivos, algo muy importante en todos los sentidos.